El comercio electrónico es un sistema de compra y venta de productos y servicios a través del Internet como medio principal de intercambio. Ahora este concepto está revolucionando y está siendo aprovechado por emprendedores que buscan salir adelante, como por ejemplo estos jóvenes, que vieron una oportunidad en el mercado haciendo uso de las scooters eléctricas. Nosotros hemos querido aprovechar las redes para hacer un e-commerce de alquiler en el cual promovemos tours en scooters eléctricas. Y a su vez le damos un nuevo enfoque de entretenimiento en la ciudad. Vimos una oportunidad de que somos los únicos que estamos haciendo esto y quisimos aprovechar esa oportunidad, ya que la única manera de progresar es reinventándose constantemente. Esto ha sido un proceso de nosotros, el cual hemos empezado vendiendo camisas, hemos querido hacer en pandemia otros emprendimientos que quizás no han funcionado hasta que llegamos a este, que ha sido nuestro sueño, unir nuestras dos pasiones. La idea nació hace más de un año, pero fue en un mes que decidieron apostarle e invertir aún más para brindar tours en la ciudad, combinando la tecnología y el alquiler de las scooters mediante reservaciones en la web. Bueno, en mi caso siempre me ha gustado ir innovando y mejorando las cosas, entonces siempre ir en busca del progreso y también actualizarnos con respecto a otros países que están más desarrollados. Entre las ventajas de realizar el comercio electrónico destacan la facilidad de reservas, pues los interesados en recorrer sobre dos ruedas la ciudad lo hacen por medio de canales virtuales y redes sociales. Nuestra idea es que las personas pierdan el menos tiempo posible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ayudamos con medio de las redes sociales, sistema de reservas, y las personas vienen, nos escriben, o nosotros dejamos botones y enlaces para que las personas puedan reservar el día y la hora que quieran hacer el uso de estas scooters eléctricas. Lo pueden hacer por medio de WhatsApp, por DM en Instagram, Facebook. También tenemos un link donde ellos pueden acceder directamente a hacer su reserva en el horario que les salga mejor. Además, ven factibles las campañas informativas que permiten las redes sociales para este tipo de negocios y desde ya planean aumentar los puntos de recorridos y los paquetes exclusivos para grupos empresariales. Estamos aquí en la Plaza San Benito, queremos estar en Bamboo City Center y en otras plazas a las que nos accedan las personas que nos concedan permiso. Y pues queremos expandir mucho más y a su vez queremos implementar como una segunda fase a mediano plazo, sería ya implementarlo a nivel de institución, a nivel de organizaciones, de empresas. Es así como estos jóvenes están saliendo adelante aprovechando los recursos virtuales desde las reservas hasta la documentación de los recorridos. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.